Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Ya no tienen fuerzas. ¿Sí tienen fuerzas? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, perdón? Perdonen que esto no estaba bien conectado y no cargó. Pero aquí lo resolvemos con la ayuda del Señor. Bueno, miren, me van a tener que esperar con el Salmo 23. Necesito hablarles de otra cosa antes. Ahora estamos comenzando a... ahí está bien, gracias. Estamos comenzando a ver la necesidad de entender por qué hacemos lo que hacemos en esta iglesia. Yo no sé si usted ha entendido alguna vez por qué somos tan expresivos en la alabanza, por qué somos tan de volvernos locos en la alabanza. Y no tengo mucho tiempo para hablarles de esto, pero quiero introducir algo, y si el Señor me da tiempo y ustedes me lo permiten, más tarde vamos a tomar el tema del Salmo 23, ¿de acuerdo? Pero no soy el primero que hace esto, créanme. Hay algunas personas en el mensaje que tienen un mensaje, pero antes del mensaje introducen otro mensaje. ¿Ok? Vámonos por favor a Primera de Corintios. Pero yo les dije ahora en la alabanza que necesitábamos trabajar para llegar al nivel en el que teníamos que estar, porque necesito que empiecen a entender una cosa. ¿Están ahí? Lo primero que necesito que entiendan es que la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Amén? ¿Sí lo han leído en la Biblia? ¿Han leído eso? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Ahora, la alabanza es un instrumento poderosísimo para preparar el ambiente, el lugar para que Dios se mueva con poder. Y les he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, están atravesando luchas, batallas, se sienten débiles, cansados, deprimidos, se sienten cansados, cargados, sin fe, incrédulos, con incertidumbre. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Miren, agarren sus aparatos de sonido y pónganle a la que más sienten ustedes que les enciende el espíritu. ¿Me entienden? Están viniendo pensamientos a su mente, atacarlos, tentaciones y lo demás. Canten alabanzas, pongan alabanzas, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, cuando yo alabo al Señor y cuando yo bendigo al Señor con todo mi ser, y aunque estoy lavando platos, aunque estoy barriendo, aunque estoy trapeando, aunque estoy trabajando, aunque estoy llenando papeles, pero yo estoy en mi mente alabando y bendiciendo al Señor, yo le estoy haciendo como que el Señor está ahí conmigo. ¿Me entienden? Hermanos, estamos desanimados muchas veces porque no estamos haciendo las cosas bien. Estamos desanimados muchas veces porque tenemos las prioridades no en orden. Nuestras prioridades probablemente están equivocadas. La prioridad número uno, la Biblia dice, mi esposa lo dijo el viernes que predicó, dijo, haced todo en el nombre de Jesús. Y cuando decimos hacer todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No es como la gente dice en la calle, lo voy a hacer en el nombre de Jesús voy a vender esto, en el nombre de Jesús voy a hacer lo otro. No se refiere a eso. Se refiere, hermanos, a que todo lo que hagan, háganlo como que si fuera para Dios. ¿Me están escuchando? La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como que si fuera para Dios. Vamos al trabajo, trabajemos como que si estuviéramos trabajando para Dios. Estamos estudiando, estudiemos como si estuviéramos estudiando para Dios. ¿Me entienden? Aquí tengo varios hermanos y amigos que trabajan con encima de gente en algunas empresas, y no me van a dejar mentir lo que les voy a decir, pero cuando hay recortes de personal, los primeros que se van son los primeros que se van. ¿Me entienden? Cuando es necesario ir viendo quién se va a ir de la empresa, los primeros que se van son los primeros que se van. ¿Sí me entienden el francés? O sea, si la hora de salida es a las 5 y el jefe mira que el fulano ve que a las 5 ya hasta quiere ir todos los días, y ve que hay cosas que hacer y el fulano ya tiene la maleta aquí puesta, ya son 10 a las 5, ya es hora de irnos, ¿quién creen que va a ser el primero que va a salir volando? ¿Me entienden?
Primero se va el que primero se va. Pero la Biblia dice que debemos hacer todo como que si fuera para Dios. Nuestro trabajo, educar a nuestros hijos, educar a nuestra esposa. Yo les he dicho en otra ocasión, la Biblia dice que ella es coheredera mía, coheredera conmigo de la gracia de Dios. Por lo tanto, si yo la maltrato a ella, yo estoy maltratando a una hija de Dios, estoy pisoteando la sangre de Jesús y estoy pisoteando el precio que Dios pagó por ella. Ahora, les pregunto una cosa. ¿Están ahí? ¿Cómo creen que Dios se toma el hecho que pisoteemos a alguien que Él pagó por ella? Nunca se habían puesto a pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo creen que Dios se lo toma? ¿Cómo creen que Dios se lo toma? Si ven que yo me ofensivo, maltrato, solo paso aplastando, solo paso, porque no lo estoy haciendo con que Dios esté presente en mi pensamiento todo el tiempo. ¿Verdad? Que este hombre carnal, esta naturaleza carnal sale y es difícil de controlar, hermanos. Es difícil de mordernos la lengua. A ver, ¿a quién le cuesta morderse la lengua para no decir lo que tiene que, lo que no quiere decir? Romanos 7 dice que Pablo decía: yo hago lo que no quiero, porque este cuerpo de muerte me empuja a hacerlo. Yo no quiero hacerlo, pero cuando vengo a sentir ya lo estoy haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en otra parte Pablo dice: pero yo muero todos los días. Pablo moría tanto física como espiritualmente todos los días. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Miren, cuando vienen a la iglesia y vienen a buscar al Señor y vienen a alabar al Señor, yo quiero pedirles por favor que vengan sin reservas para el Señor. ¿Me están escuchando? O sea, cuando lo piensan, Jesús se entregó por ustedes, Jesús dio todo lo que tenía por ustedes, todas sus fuerzas, todo su vigor, toda su vitalidad la entregó por ustedes y por mí. ¿Ustedes creen que a Jesús le quedaba alguna gota o alguna pizca de fuerza en su cuerpo cuando estaba colgado en la cruz? No le quedaba nada, y lo entregó por usted y por mí. Pero yo cuando voy a la iglesia no me gusta moverme mucho porque sudo. Bueno, aquí no hay de esos, en otras iglesias hay. Pero necesito que vean una cosa. Ahora sí, vámonos por favor a 1 Corintios 1, 24. Cuando tengan, me dicen amén, por favor. Dice, leamos del versículo 23, por favor. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, diga conmigo los llamados. Más fuerte, diga conmigo los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Están ahí? Ahora, lo que ustedes acaban de leer, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Porque no está en otro idioma, hermanos. Está tan claro como puede ser, ¿o no? ¿Quién dice que es la sabiduría de Dios? Díganlo fuerte, por favor. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Fuerte. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Muy bien, gracias. Necesito que, hermanos, agarren ánimo. Yo sé que están cansaditos. Proverbios, por favor. Vaya, pero solo les voy a dar esto si me prometen que se van a gozar en el Señor. Si me prometen que lo van a agarrar como una verdad para ustedes y que van a volverse locos con esta verdad en el Señor. Amén. Bien, vámonos al versículo, si son tan amables, es que todo el capítulo deberíamos de leerlo, pero desde el versículo 22 vamos a leer, Proverbios 8, por favor, no les dije el capítulo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Bien, entonces la Biblia dice que Dios tiene una sabiduría y que es básicamente la sabiduría manifestada en la tierra, se llama Cristo. El Verbo
El Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. Amén. Lean conmigo el versículo 22, por favor. Este es el capítulo, habla de la sabiduría totalmente. Oigan, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Ahora lean la parte B del versículo 30 conmigo, por favor. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Sigamos, 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Y eso no le suena cuando Jesús le decía a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ah? Versículo 33. Atended el consejo y sed sabios, si no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es increíble saber que quien está hablando aquí es el Señor Jesús. Es Cristo. Miren todo lo que dice, y por favor pongan su atención en el versículo 23. Eternamente tuve el principado. Cristo fue desde siempre y para siempre. Cristo es eterno. Cristo vivía en el Padre antes que todas las cosas fueran creadas. Cristo habitaba en la Trinidad antes que yo siquiera pensáramos en ser creados. Él trasciende todas las cosas. Él trasciende la creación, el universo, lo visible, lo invisible. Él estaba antes de todas las obras de Dios. Él fue el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado Hijo de Dios. ¿Están ahí? Muy bien. Ahora, antes de seguir con esto, vámonos a Juan 3:16. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que subrayen la palabra unigénito, por favor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y necesito que definamos la palabra unigénito. Unigénito quiere decir único en su género, único en su especie, único engendrado. Eso quiere decir unigénito. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, Jesús está diciendo en ese versículo es: porque tanto amó Dios que envió al único en su especie, al Verbo, porque no hay nadie como Él, no hay nadie comparable a Él. Y eso es alabanza. Cuando ustedes y yo venimos y reconocemos y decimos: no hay nadie como tú, nadie puede hacer lo que tú haces, nadie puede compararse contigo, esa es alabanza. Cuando decimos: levanten el nombre en la iglesia, lo que estamos diciendo es: grítenle a Él que Él es único, levanten su voz y proclamen que Él es único, que no hay nadie como Él, que las obras que Él hace nadie más las puede hacer, que el perdón que les da nadie más se los puede dar, que el sustento que les da nadie más se los puede dar. Eso es levantar el nombre. A veces que hay gente que piensa que levantar el nombre es solo gritar. Bueno, uno tiene a veces el deseo de gritar y eso le puede ayudar, pero la mayor parte del tiempo levantar el nombre significa gritar su nombre y alabarlo, bendecirlo, hablar de su naturaleza, de su carácter. Él es bueno, Él es justo, Él es digno, Él es santo, Él es puro. ¿Me entienden?
Cuando decimos en la iglesia levanten el nombre, tienen que levantar sus manos y bendecir el nombre del Señor con todo su corazón. Ya les dije hace un rato, si Él entregó todo por ustedes, ¿por qué ustedes no pueden entregar todo por Él? Salgan de los servicios de la iglesia y váyanse a comer, pero cansados, hermanos. ¿Me entienden? Que cuando salgan de la iglesia salgan sin fuerzas. ¿Y para quién son nuestras fuerzas, pues? Te rindo todo mi ser, pero mis fuerzas no. ¿Verdad que no decimos eso? Salgan de la iglesia sin fuerzas en los brazos, hermano, de tanto alabar al Señor. Entréguenle todo lo que tienen y no mañana van a tener nuevas fuerzas, pues. Solo se van a sentar allá afuera en los sillones, van a llegar a descansar a su casa y después de una hora van a tener fuerzas otra vez. ¿O no? Entonces, ¿por qué no entregarle todas nuestras fuerzas aquí, ahora al Señor? Yo les he dicho a ustedes, Fernando desde hace poco nos está ayudando a cantar. Y la primera vez que cantó con nosotros, ¿verdad? Solo cantó, no predicó, solo cantó. Y cuando salimos me dice, ay no, me dice, siento que me tiemblan todas las piernas, me dice. ¿Y por qué? Le digo, si lo mismo que hiciste allá, hiciste aquí al frente. Me dice, pero es que no es lo mismo, me dice, estar adelante cargando con la carga que se hace en este lugar. ¿Ustedes qué creen, que no hay lucha espiritual en este lugar cuando alabamos y bendecimos al Señor? Supuesto que sí, no todo el tiempo, pero a veces hay. Ahora había. No sé si lo pudieron sentir. Una carga. Y si no lo hacemos desde el principio, créanme que va a costar levantarlo. Por eso desde el principio desen en todo lo que tengan que darse, tiren en todo lo que tengan que tirar sus fuerzas para el Señor, a gritar, a cantar, a saltar. Pero les prometo que les voy a demostrar para qué necesitan hacer todo eso. ¿Lo quieren saber? ¿Sí? El hecho es, hermanos, que cuando venimos a levantar el nombre, lo que quiere decir es a adorarlo, alabar, bendecirlo. Tenemos que cantar, gritar a voz en pecho con todas nuestras fuerzas que Dios es bueno. ¿Están ahí? Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué no se vuelve con la persona que está a la par y dígale, Dios es bueno todo el tiempo? ¿Ok? Ahora sí, volvámonos a Proverbios 8, por favor. Y lean el versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de los abismos fui engendrada. Ahí tienen la misma palabra engendrada que se utiliza para describir que es el unigénito, el único engendrado. Ahora usted me puede, no, estoy un poco confundido, ahorita se lo explico. La palabra engendrar que está ahí es difícil concebir para nosotros porque vivimos en una cultura que es distinta, pero se las voy a explicar. La palabra engendrar significa dar a luz, dar a conocer. El Hijo de Dios no fue creado. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado por su Padre. ¿Están ahí? Ahora les voy a explicar qué es engendrar. Engendrar es dar a conocer, sacar a relucir, dar a luz. Es como yo tengo adentro de mi pantalón ahorita, adentro de mí tengo un accesorio. Si yo quiero dárselos a conocer a ustedes, yo lo voy a sacar a la luz y ustedes lo van a poder ver. Esto es básicamente dar a luz, porque es dar a conocer. ¿Están ahí? Por lo que entonces, para que entiendan eso, el Padre vivía en una unidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfecta unidad total, sin ninguna división, sin ningún tipo de parte quebrajada ahí entre ellos, en una unidad. Y entonces el Padre sacó a relucir a su Hijo, dio a luz a su Hijo, lo sacó, lo dio a conocer. Ahora, lo dio a conocer, el problema era que no había nadie que viera la belleza que había en él. Y por esa razón, Padre, y le dijo al Hijo, ahora vamos a crear todas las cosas.
Por eso la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es decir, el Señor nos dio a luz a toda la creación por medio de su Hijo para que pudiéramos conocer la belleza de su Hijo y pudiéramos alabar la belleza de su Hijo. Por lo tanto, el día que yo no alabo al Señor como tengo que hacerlo, yo estoy no cumpliendo el llamado por el cual el Señor me creó. ¿Me entienden? Ahora, estos son principios básicos que el Señor me puso en mi corazón, tendré que dárselos ahora por lo que viene ahorita. Ya les dije, hay que dar todas nuestras fuerzas, hay que dar todo nuestro empeño, hay que dejar tirado toda la comodidad, la vanidad de que venimos bien arregladitos a la iglesia, hermanos, pero no me sirve de nada que vengan arregladitos a la iglesia, me sirve más que estén despelucados aquí con nosotros, cantando, danzando, saltando. Si los zapatos altos que trae les son estorbos, quíteselos y quédese descalzo, lo que sea, por saltar, por danzar, por entregar todas sus fuerzas. ¿Me entienden? Si vienen cargados, si están pasando una adversidad, ¿y qué importa? Vengan a bendecir al Señor aún así. Ustedes no saben si el Señor en ese proceso va a hacer un milagro en ustedes. Y les hemos contado, creo que muchas veces, la primera vez que mi esposa intercedió alguna vez en la vida y se metió con todo la alabanza y a danzar y a dar vueltas, y yo estaba tocando el piano en ese lugar donde estábamos en la iglesia, y como yo sabía que a ella le costaba mucho entender esas cosas, yo cuando la voy viendo, hermanos, yo estaba en el piano y cuando la voy viendo que venía así, miren, corriendo con el pelo así dando vueltas, saltando, yo dije, ¿qué pasó? La perdimos, dije yo. Pero ella estaba pasando una situación difícil. Y ella me dijo, yo tomé la decisión de meterme y yo dije, Señor, demuéstrame si esto, aunque sea, demuéstrame, por eso me voy a meter, pues. Demuéstrame si es verdad, Señor, que me puedes hacer un milagro si yo te entrego todo lo que tengo que rendir. Y en esa danzada yo me imagino que ella entregó toda la preocupación, la angustia, dijo, Señor, no me importa que esté pasando por esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a alabar, yo voy a exaltar tu nombre, tú eres bueno a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú sigues sentado en el trono, nadie te ha movido de ahí, tú sigues gobernando por todas las cosas, así que no me importa, yo voy a entregar todo lo que tengo que entregar. Y ahí andaba mi esposa, miren, saltando, corriendo, dando vueltas, y yo desde el piano asustado, asombrado, yo no sabía qué estaba pasando, le pusieron algo en la bebida o a saber, ¿va? Y no me van a creer ustedes que saliendo del servicio le llaman y le dicen, mire, tata, esto ya se resolvió. Yo no estoy pretendiendo decirle que así va a pasar con todos, hermanos, pero fue su experiencia. Ella se quitó del corazón cualquier tipo de temor, cualquier tipo de pena, cualquier tipo de vergüenza, entregó todo lo que tenía que entregar y el Señor hizo algo por ella. Miren, les estoy hablando porque hay dos formas de cantar al Señor. La una forma es venir a cantar cuando sentimos un gran gozo de cantar. ¿Les ha pasado? Que hay días que se levantan y sienten que tienen el gozo de la salvación del Señor y ese día andan, pero que se les ponen enfrente y profetizan a quien se les ponga enfrente. ¿Sí o no? Ese día se levantan con las pilas puestas. Ese día pueden ponérsela enfrente y predicarle a quien sea, convertir al mundo, lo que sea, pueden ese día. Porque hay algo que los mueve a hacerlo. Pero ¿qué me dicen del día que vienen y no tienen ganas de hacerlo? ¿Será que el Señor es menos digno ese día? ¿Será que el Señor merece menos alabanza ese día? La diferencia es que una es motivada por el fuego que el Señor pone en nosotros y la otra alabanza es motivada por la convicción y la decisión de mi corazón de bendecirlo a Él en todo tiempo. ¿Me entienden? En pocas palabras, una es el fuego que Él produce y Él dice, vaya, te voy a dar fuego pues para que cantes, para que tengas el gozo, te voy a dar la experiencia con mi fuego para que vengas, y uno desde que entra, hermanos, empieza a llorar y a postrar y es como que se conecta inmediatamente, y otros días que no. ¿Les ha pasado en esta iglesia? Bueno, el problema no es de la iglesia, hermanos, el problema es de nosotros.
Muchas veces venimos, como les digo, sin el ánimo, sin la fuerza. Tuvimos una semana difícil, tuvimos una semana complicada y ese día nos cuesta levantar la mano. Levante la mano. ¿Me entiende? ¿Pero qué prefieren ustedes? ¿Que todo el tiempo sea el Señor que nos motive? ¿O un día decirle al Señor, hoy no siento, hoy no tengo fuerzas, pero yo estoy deseando y tener la convicción de acercarme a ti y de rendirlo todo delante de ti? Pónganlo en lo natural. Si viene mi esposa y me dice, mira, ¿por qué no me regalas un ramo de rosas, de colores, que tenga esto, que tenga lo otro? Dámelo mañana, ¿verdad? Dámelo mañana. Y entonces yo voy y lo compro en la tienda y se lo llevo al día siguiente. Mi amor, aquí está lo que me pediste. A ella le va a gustar, por supuesto. Pero hermanas, no me dejarán mentir que no es lo mismo que ustedes lleguen a su casa un día y encuentren ese mismo ramo de rosas sin que ustedes se lo pidan a él. Solo se los quiero poner en un ejemplo, porque lo mismo sucede para el Señor. No es lo mismo que cantemos cuando todo va bien que cantemos cuando todo no va bien, porque cuando todo va bien a todos se nos hace fácil, pero cuando las cosas están difíciles y complicadas, nuestra alabanza se levanta más fuerte delante del Señor. Hay clamores que no son iguales cuando todo va bien que cuando todo va mal. Hay alabanza que no es igual cuando todo va bien que cuando todo va mal. Si usted ha pasado por un proceso últimamente, en estos días, en estos meses, difícil, doloroso, que se ha sentido preocupado, angustiado, sí o no, que la búsqueda del Señor no es igual. Sí o no, que el clamor del Señor no es, que tenemos por el Señor no es igual que cuando todo va bien. ¿Verdad que no? Ahora entienden por qué el Señor nos hace pasar por montes y por valles, por dificultades y por bendiciones, por placer y por dolor, porque el Señor quiere que tengamos una alabanza que sea balanceada, una alabanza que sea producto de nuestra gratitud porque todo va bien, y una alabanza que sea producto de nuestra gratitud porque todo no va tan bien. ¿Me están escuchando? Así es que yo les voy a pedir una cosa. La próxima reunión que tengamos, no esperen que la gente les esté diciendo, levanten las manos, canten, griten, oren, hablen, porque es lo mismo que les estoy diciendo, es, se los estamos pidiendo y ustedes lo hacen porque se los piden, pero necesitamos que ustedes lo hagan porque ustedes tienen la convicción de hacerlo, el deseo de hacerlo. En pocas palabras, quiero invitarlos a que cuando entren por esa puerta, en esa puerta me dejen el desánimo, en esa puerta para allá me dejen todo el cansancio que puedan tener, porque aquí venimos a entregarle todo al Señor. Y no les estoy dando dinero, estoy hablando de nuestra adoración, de nuestra alabanza. ¿Están ahí? Bien, trabajemos otra vez Proverbio 8, versículo 24. Proverbio 8, y dale con el Salmo, ya ven que estoy configurado ya al Salmo 23. ¿Para qué me sirve entonces venir a dar mis fuerzas, a cantar, a alabar, a bendecir al Señor? ¿Listos? ¿Siempre lo quieren o terminamos ya? La palabra engendrar es una palabra hebrea que es hul. Hul es la palabra hebrea, se las voy a escribir aquí si quieren para que la puedan escribir. Se escribe así, ¿verdad? ¿Lo miran hasta allá? No, no se mira. Aquí hay otros plumones. A ver si esto sí se miran. ¿Esto sí? La palabra hul en hebreo para engendrar, les voy a decir qué es lo que pasa. Bueno, entonces, antes de definírselas, quiero que sepan algo. Bueno, ya les dije que el Padre estaba en una unidad completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces engendra a su Hijo, da a luz a su Hijo, lo da a conocer a su Hijo. ¿Ustedes sabían cómo fue que el Padre dio a luz a su Hijo?
¿No lo saben? La palabra hul, engendrar, quiere decir lo que el padre hizo cuando dio a conocer a su hijo. ¿Me están escuchando? Póngame toda su atención aquí, por favor. Ahora van a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos en esta iglesia. Porque lo que el padre hizo cuando dio a luz a su hijo fue danzar. Y fue saltar gozo y de alegría, porque estaba viendo a su verbo siendo engendrado, dado a luz. La definición de la palabra hul es girar, hacer círculos, dar vueltas. Eso significa engendrar, dolores de parto. ¿Me están escuchando? Ahora, necesito que me agarren esto, hermanos. Por eso trabajamos tanto en alabanza, por esta verdad que les voy a dar ahorita. ¿Listos? Ok. El padre engendra a su hijo, y en pocas palabras, el padre, de ver a su hijo, de ver la hermosura de su verbo, danzó, se gozó, bailó, dio vueltas, se regocijó en él. Y ustedes, casi nunca hemos hablado de eso, pero el padre tiene tanta gratitud por su hijo. Y el padre tiene tanta gratitud por su hijo, que si se van, por ejemplo, a Mateo 17, cuando Cristo se transfigura, que es la voz que aparece del cielo y le dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En pocas palabras, este es mi hijo amado, por quien yo tengo tanta gratitud, por quien yo soy tan feliz, por quien yo soy tan contento, por lo que él es, por lo que él hace. Cristo tuvo agradado a su padre todo el tiempo, desde que fue dado a luz, desde que fue engendrado, el padre se gozó, se regocijó en él. ¿Me entiende? Ahora, cuando el padre dio a luz al hijo, lo que estaba haciendo era saltando y estaba dando vueltas. Y se imaginan lo que pasaba en ese lugar, si Dios estaba danzando, hermanos. Ahora, si aquí se pone alegre cuando danzamos, bailamos, imagínense lo que pasaba en el cielo con el padre danzando. ¿Me entienden? Ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, la sabiduría de Dios es Cristo. Juan capítulo 1. Amén. Leámoslo fuerte, por favor, todos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora váyanse, por favor, al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, otra vez, ponga su atención en la palabra engendrados. ¿Ok? Porque lo que está tratando de decir Juan, el apóstol, ahí en pocas palabras, es lo siguiente: todos aquellos que aceptaron la luz de Jesús en ellos nacieron o fueron engendrados con un nuevo nacimiento, no de sangre ni carne, sino de luz, sino con la naturaleza de Cristo. ¿Están ahí? Ahora les tengo la verdad que les tenía que decir. Porque cuando ustedes vienen a este lugar, cuando ustedes van aquí a la iglesia, y en su cuarto de oración, y en su casa, y alaban a Dios, y bendicen a Dios,
y empiezan a tirar rayos de luz de alabanza delante del Señor, y empiezan a danzar aquí y no pierden el tiempo de ninguna forma, sino que saben a lo que vienen en la silla, dejan la silla a un lado y me voy para allá a un lado y empiezo a moverme y empiezo a danzar. Están haciendo lo mismo que el padre hizo cuando estaba engendrando a su hijo. La diferencia es que lo que ustedes están engendrando es la palabra en ustedes. La diferencia de lo que ustedes están engendrando es la verdad en ustedes. Cada vez que danzan están diciendo: Padre, yo me gozo por tu hijo, yo me gozo por lo que tú has hecho, yo me gozo por la palabra. Y entonces preparan su corazón, y cuando la palabra viene a caer a este lugar, están listos en sus corazones para recibir la palabra. La palabra es engendrada en ustedes. Por eso es tan fácil para mí predicar cuando ustedes han alabado, han bendecido, han dado vueltas, han girado, han corrido, han danzado, porque la palabra ya se engendró en ustedes. Cristo fue engendrado danzando en el cielo. Cristo es engendrado en nuestro corazón cuando nosotros danzamos en la tierra, damos vueltas, saltamos, corremos, porque estamos diciendo: me gozo en tu verdad, me gozo en lo que haces, me gozo en tus obras. Y cantamos: echó a la mar los carros del faraón. La misma verdad, estoy dando a luz esa verdad en mi corazón. Por eso obtenemos vida, por eso salimos con más fuerzas. Por eso cuando venimos desanimados y empiezo a moverme, es que no tengo ganas, es que no tengo fuerza, pero empiezo a moverme y de repente sale la canción que me gusta y empiezo a danzar y a saltar y a correr, y cuando vengo a sentir ya no me acuerdo que estaba desanimado. Pero no es por la música, es porque Él fue engendrado en mí, una nueva porción de Él fue engendrada en mí. ¿Me entienden? ¿Para qué corremos? ¿Para qué danzamos? ¿Para qué damos vuelta? Para preparar este lugar, para que la verdad sea engendrada en este lugar. Todo aquel que quiere una nueva porción de Él debe danzar, debe saltar, debe correr, debe dar vueltas, porque es lo mismo que el Padre hizo. Ahora les tengo una noticia. Porque cuando ustedes danzan aquí, porque cuando ustedes corren aquí, dan vueltas aquí, para que la verdad sea engendrada en ustedes, ¿qué creen que está haciendo el Padre? Está encontrando deleite en ustedes, está encontrando deleite en nosotros. ¿Y qué creen? Está danzando con nosotros para que la verdad de su Hijo sea engendrada en nosotros. Por eso, ¿y ustedes creen que solo se nos va a quedar viendo? ¿Ustedes creen que solo va a estar expectante y va a estar diciendo: ay, qué bonito mis hijos cómo danzan, ay, qué bonito mis hijos cómo se alegran? ¡No! ¡No, no! Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios que está viendo quién se cae para agarrarlo con el cincho a ver si reconoce que se equivocó. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que nos ama, que nos cuida, que sabe entendernos, que sabe dar cuando nos tiene que dar, pero sabe levantarnos cuando nos tiene que levantar. Y si Él es un Dios de alabanza, si Él es un Dios lleno de gratitud por su Hijo, ¿qué creen que va a hacer cuando nos vea que estamos danzando por el Hijo? ¿Qué creen que va a hacer con nosotros cuando nos vea que estamos girando y volviéndonos locos y dándonos toda la fuerza que tenemos por su Hijo? Por eso es que recibimos nuevas fuerzas. ¿Están ahí? ¿Recibieron esa verdad? ¿La agarraron para ustedes? ¿La van a hacer el otro domingo? ¿La vamos a hacer ahora más tarde? Necesito que dancen. Necesito que dancen. Si quieren que una nueva verdad sea engendrada en ustedes, tienen que dejar cualquier tipo de vergüenza a un lado. ¿A mí qué me importa que me van a decir si la verdad es la que yo quiero que se engendre en mi corazón? ¿A mí qué me importa que me van a decir que salgo mechuda de la iglesia y qué? Pero no saben la verdad que llevo en mi corazón hacia mi casa. Pero no saben la porción que el Señor me dio en su casa a mí hoy. Usted no se puede ir de este lugar sin una experiencia. Usted no se puede ir de este lugar sin haber tenido una experiencia con la verdad siendo engendrada en su corazón. ¿Saben por qué hay tanto problema hoy en la iglesia cristiana? ¿Por qué hay tanta gente que recibe tanta palabra y simplemente parecía que le entra por aquí y le sale por allá? Porque fue una palabra que no fue engendrada para ellos. Porque no se hizo vida en ellos. Porque no dieron gratitud en ellos. Pero cuando vengan a la iglesia, vengan con la mejor expectativa, porque no se trata de ella ni de mí, no se trata de los hermanos que sirven, se trata de Él.
Yo ayer fui a predicar a un lugar y le decía a los hermanos, miren, se nota cuando alguien desde adelante, cuando estamos predicando, se nota cuando la persona llegó porque dijo, ay, bueno, voy aquí para la iglesia porque tengo que ir, es cultura ir todos los domingos a la iglesia. Se nota. Se nota cuando alguien llega con aquella cara de decir, ¿qué tiene el Señor para mí hoy? ¿Y a quién creen que Dios sacia más rápido? ¿Al que viene lleno de muchas cosas o al que viene diciendo, yo tengo hambre? Yo necesito saber qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Hagan la prueba. Prepárense toda la semana para el otro día domingo y digan, yo tengo que ir a la iglesia. Algo va a pasar en esa iglesia. Mi milagro puede llegar a ese día a la iglesia. Y si no llega, no me importa, pero yo le voy a dar toda la alabanza al Señor que Él merece. Una verdad se va a engendrar en mí. Una verdad se va a quedar en mi corazón. Yo voy a recibir nuevas fuerzas del Señor porque me siento cansado. Pongan toda su expectativa, no en el hombre, sino en Dios. Sino en lo que Dios puede hacer en este lugar. ¿Están ahí? ¿Está claro el principio de la danza Hul? Saltos, brincos, dar vueltas en círculos. Y los que han ido a vida cristiana entienden ahora por qué ellos danzan en círculos. Porque ellos se suben en las gradas y hacen esos círculos cuando danzan. Es la misma danza Hul, hacer círculos. Entonces para ellos es engendrar la verdad. Por eso lo hacen de esa forma. Y si ustedes quieren hacerlo en esta iglesia, háganlo, no tengan pena. Y si usted solito va a andar dando vueltas, ¿qué le importa que los demás digan que está loco? A mí no me importa que los demás digan que estoy loco. ¿Y qué? Pero la verdad que yo voy a obtener en Jesús, nadie más la va a obtener, porque yo, es mi experiencia. ¿Me entienden? Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que pongan a Dios en primero. Dios es lo más importante. Dios es lo primero. Dios es lo más importante. No la gente, no lo que digan, no lo que piensan. Mi experiencia. Si ustedes necesitan una nueva experiencia con Dios, pídanla y vayan a buscarla. Y se busca a través de la música, de la alabanza, de la danza, del grito, de hacer alabanza halal. Una de las 7 definiciones de alabanza es halal y quiere decir volverse loco. Volverse ridículo. A mí no me importa hacerme el ridículo, salir todo sudado, que la camisa quede toda desprendida. Yo les hago la burla a los hermanos y les digo, parecemos como que ya bailamos. ¿Ustedes han visto gente cómo sale de los bailes después de la madrugada? ¿Han visto gente así? ¿Cómo salen de los bailes? ¿Llegan? ¿Ah? Cuando llegan a la fiesta, llegan lustrados, los pantalones planchados. Y cuando salen de la fiesta, que ni es para el Señor, la camisa aquí para afuera, aquí de un lado, un botón subido por el otro lado, la corbata para atrás o sin corbata, despeinado. ¿Y ustedes creen que a esa gente le da pena salir así de las fiestas? Ah, pero a nosotros sí nos da pena salir así de la iglesia, ¿no? ¿Entienden? Hermanos, no les estoy regañando. Dios sabe que no. Lo que quiero es que engendren una verdad para ustedes. Lo que quiero es que la verdad sea engendrada en el corazón de ustedes y que no haya ningún límite en lo que ustedes puedan recibir del Señor en este lugar. Vengan con su mejor disposición. Vengan con el corazón abierto para recibir lo que tengan que recibir del Señor en este lugar. Damos gracias al Señor porque la música que hacemos, tocamos aquí, no es música que les permite saltar, correr, danzar, alegrarse y dar vueltas. ¿Me entienden? Salmo 23. Bueno, voy a empezar mi predica. Versículo 5, por favor. Ya terminamos. ¿Lo tienen? Leamos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y les he explicado que la palabra aderezar significa preparar, arreglar, ordenar. El salmista dijo, tú preparas una mesa para mí en medio del valle de sombra de muerte. En medio de la aflicción,
En medio de la dificultad, yo puedo encontrar una nueva verdad para mí en ti, porque tú lo has preparado para mí. ¿Están ahí? Ahora lo voy a conectar con lo que les estoy diciendo. Y esta no es mi lección, esta es solamente un bonus. Váyanse a Levítico 1, por favor. No tengo tiempo para explicarles la lección que traía hoy, hermosamente. Pero el otro domingo seguimos. Si el Señor nos regala vida, ¿verdad? ¿Lo tienen? Vámonos al versículo 7, por favor. Está hablando de los holocaustos, ¿verdad? Las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Y eso qué tiene que ver con el Salmo 23? Bueno, ¿qué palabra que encuentran en ese versículo? Compondrán. Es la mismísima palabra arak, que quiere decir aderezar. Ahora lo van a ver claramente lo que les voy a decir. ¿Están listos? Con eso, pues lo dejo hasta ahí y me voy. Ya no les veo muchas ganas de que se lo diga. Seguimos. Cuando vengo a la iglesia sin fuerzas, sin ánimo, pasando por el valle de sombra de muerte, pasando por adversidades, pasando por dificultades, y vengo y dispongo todo mi corazón y le digo: Padre, no me importa lo que estoy pasando, yo quiero dejar que tú seas quien me guíe, quiero dejar que tú seas quien me dé dirección, yo quiero dejar que tú seas quien guíe mis pasos. Señor, ayúdame, no me dejes, no me desampares. Señor, dame fuerzas. Y empezamos a buscar, Señor, y a levantar el nombre y a bendecir el nombre de Jesús y a levantar ese nombre maravilloso, diciendo que Él es bueno, santo todo el tiempo, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso. Entonces Él empieza a aderezar la mesa para mí y me lleva delante de la mesa. Pero lo que quiero que pongan toda su atención es en este momento es esto. Miren, lo que encuentran en la mesa, una de las cosas que encuentran en las mesas es precisamente lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos venían, ponían el fuego en el altar de bronce, ponían la madera encima del fuego y encima de la madera ponían el sacrificio. ¿Están ahí? ¿A quién estoy hablando en chino? Cuando la gente se presentaba en el tabernáculo y traían una ofrenda, los sacerdotes lo primero que hacían era remover el fuego o mantener el fuego encendido que había salido de la presencia del Señor. Luego ponían la madera, y eso es nuevo para mí porque hace poco aprendí estudiando para esto, que ponían 12 porciones de madera y las arreglaban de modo que quedaran apiladas unas sobre otras, y encima de esa madera la rejía del altar, y encima del altar el sacrificio. Ahora, ese sacrificio, ¿de qué les habla? Ese sacrificio les habla, es la pila también. A ver, espérenme. Sí. Lo bueno es que hay repuesto. Hermanos, ese sacrificio, como que voz con efecto, va. Cuando entran a la mesa, cuando se sientan a la mesa que está preparada para ustedes, y ustedes preparan una mesa para el Señor de alabanza, ya se los dije la semana pasada, ¿verdad? La semana antepasada. Vendré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vendré a Él, comeré de la mesa que Él ha preparado para mí, y luego yo le prepararé una mesa a Él. Lo primero que el Señor viene a encontrar es la mesa que nosotros le hemos preparado, una mesa de alabanza, una mesa de adoración, una mesa de levantar su nombre, una mesa de gritar su nombre, de cantarlo, de gritarlo a toda voz, a todo el mundo, sin vergüenza. Y entonces Él encuentra una mesa de adoración y Él empieza a aderezar la mesa. Y la misma palabra que está allá para componer el sacrificio es la misma palabra que se usa para aderezar la mesa. En pocas palabras, lo que el Señor adereza en su mesa es una porción del sacrificio del Hijo. En pocas palabras, lo que Él
él adereza en la mesa es una nueva porción de la sangre de su Hijo. Por eso cuando venimos a alabar al Señor y a bendecir al Señor y preparamos una mesa, estamos listos para comer de la mesa de la sangre, de la mesa del sacrificio, de la mesa de una nueva porción para nosotros. Por eso encontramos vida, por eso encontramos salud en este lugar, porque comemos del Cordero, aderezas mesa. El salmista dijo en pocas palabras: cuando yo dejo que tú seas mi pastor, que tú me guíes, que tú me des dirección, tú preparas una nueva porción del sacrificio para mí. Lo que encuentran en la mesa es la fortaleza, el cuerpo del Señor Jesús, para que tengan vida, para que tengan abundancia en Él. ¿Entienden por qué es tan importante danzar? ¿Entienden por qué es tan importante saltar, correr, gritar, levantar el nombre, orar en voz alta, hablar en lenguas, intercesión, dolores de parto? Porque con todo eso preparamos una mesa para el Señor, para que el Señor prepare la mesa para nosotros y nos dé de comer del Cordero. Yo no sé quién aquí necesita comer del Cordero, pero el Cordero es el que produce vida. El Cordero es el que me da vida cuando estoy muerto. El Cordero es el que me da energía cuando ya no puedo más. El Señor les dijo: coman del Cordero y van a poder experimentar la salvación. La Pascua pusieron sangre en los dinteles y luego se comieron el Cordero. Había sangre y carne, sangre y cuerpo del Cordero. ¿Y qué creen que hay en la mesa cuando se sientan a comer con el Señor? La misma porción de sangre y la misma porción de carne que necesitamos día a día. Y entonces somos salvos, y entonces empezamos a crecer, y entonces empezamos a ser salvos de nuestra propia naturaleza. Porque les tengo una noticia: mientras más comen del Señor, más cerca están de Él. Mientras más comen del Señor, menos comen de ustedes mismos. Mientras más hay de Él en ustedes, hay menos de ustedes mismos. Y entonces se va a empezar a notar el cambio. Esta iglesia es una iglesia que tiene un privilegio inmerecido por ninguno de nosotros. Es solamente la gracia y misericordia del Señor. Y ese privilegio que tenemos es la libertad de poderle adorar y alabar como sintamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Tenemos la bendición y el privilegio de poder levantar su nombre, de saber qué es lo que significa levantar su nombre. Cada vez que venimos y estamos y estamos levantando ese nombre, ¿saben qué estamos haciendo? Exaltando ese nombre. Lo que estamos diciendo en pocas palabras: no hay otro nombre como el tuyo. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay vida, en tu nombre hay salud, en tu nombre hay todo lo que necesitamos. Y podríamos pasar toda la mañana sin cantar ninguna canción y solo cantando las cuatro letras del nombre. ¿Y qué creen que vamos a encontrar? Vida, vida, vida. Vamos a encontrar que estamos exaltando ese nombre maravilloso. Un día podríamos dedicarnos 2 horas a cantar solo el nombre de Jesús. ¿Y ustedes creen que Él no se va a glorificar en eso? Dios no está regido por formas, ni por normas, ni por reglas. Dios se mueve como Él se quiere mover. Así es que, hermanos, por favor se los suplico, por favor se los pido. No se los puedo mandar porque no soy dueño de nadie, pero se los pido. Aprovechen su tiempo, aprovechen las 2-3 horas que vienen a este lugar. Vengan con su mejor expectativa del Señor, de lo que Él puede hacer en ustedes. Vengan con su mejor alabanza, vengan a dejar todas sus fuerzas para Él. Porque les aseguro que entonces Él les va a preparar una mesa donde ustedes puedan comer una porción de Él más. Donde Él puede engendrar su verdad en nosotros hoy, cada día, y podamos crecer. ¿Hemos aprendido algo? Sí. Lastimosamente no pude darles mi lección ahora, pero el Señor sabe por qué hace lo que hace. Amén. Ahora vamos a orar. Demos gracias al Señor Jesús. Padre, te agradezco infinitamente. Señor Jesús, gracias por tu bendición, gracias por tu favor, por tu gracia y misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que has hecho en este día, Señor, en este lugar. Reconocemos, Señor Dios Padre, que necesitamos, Padre, que necesitamos rendirnos por completo a ti, Señor. Necesitamos entregarnos por completo a ti, Señor. Padre, ayúdanos a entregar todo lo que somos, todas nuestras fuerzas, todos nuestros anhelos, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. A no dar una alabanza a medias, Señor Jesús.
Ayúdanos, Señor, a tener una expresión de alabanza que sea genuina, Señor. Pero también, Señor, que sea lo máximo que nosotros podamos darte, Señor. Te pido que esta iglesia, Señor, se llene de gente, Padre, que esté dispuesta a rendir todo delante de ti en alabanza, Señor. A levantar el nombre, Señor, a cantar y a decir que no hay nadie como Jesús, que no hay nadie que pueda hacer lo que Jesús hace, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido mediocres, Señor, muchas veces en alabarte a ti, Señor, en nuestra casa, Señor. Perdónanos por no darte la alabanza que tú mereces, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no cantamos de lo que tú haces en nosotros, Señor. No hay cántico nuevo en nuestra boca, Señor, porque no hay gratitud en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor Padre, que nos ayudes a subir a una nueva dimensión de alabanza, Señor. A una nueva dimensión de adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Ahora quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y vamos a practicar un poco de lo que hemos aprendido. No quiero que esperen a que yo les diga qué es lo que tienen que hacer.